Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Jiménez, soy instructor en Hatha Yoga Flow. Hoy vamos a hacer una rutina más dedicada al balance, al equilibrio, no solamente de nuestro cuerpo físico, sino de nuestra mente y nuestro espíritu. Vamos a comenzar haciendo un caldeamiento, así que vamos a separar nuestros pies, ancho de caderas. Vamos a poner las manos con la palma mirando hacia arriba y vamos a aflojar nuestra barriguita, nuestras piernas un poquito, vamos a flexionar un poco las rodillas, cerramos los ojos, respiramos profundo, exhalamos profundo, suelto, suelto, suelto. Esta zona de mi barriga, que es mi chakra emocional, voy a relajarlo completamente. Por lo general siempre estamos generando una barrera en esta zona con tensión. Entonces aflojo, dejo caer mi cabeza. Respiro hacia arriba. Urvastasana. Anjali Mudra. Vamos a hacer Yin y Yang, son dos tipos de respiraciones. La primera va a ser todo por dentro de nuestro cuerpo con la imposición de nuestras manos, y luego la segunda va a ser por detrás, todo por la parte de atrás. Los voy a guiar. Entonces empezamos con Yin. Desde mi mentón respiro hacia arriba hasta mi frente, bajo por mi rostro, paso por mi garganta, mano derecha por dentro del brazo izquierdo, ahora por el brazo derecho, llevo los hombros, cruzo y bajo completamente hasta la puntita de mis dedos. Si no llego con rodillas estiradas, voy a flexionar un poquito, ¿sí?, mis rodillas, y vuelvo a subir todo por dentro con imposición de manos hasta la parte superior de mis costillas. Golpeo para que se sienta esa vibración en mi caja torácica. No me olvido de respirar, respiración profunda. Vuelvo a tomar aire. Vamos a ir a Yang. Como si hubiese un tubo energético aquí, lo voy a hacer descender por detrás de mi cabeza, nuca, y con brazo y mano derecha voy a llevar por detrás de mi brazo izquierdo, lo acaricio, ahora el derecho, llevo los hombros, cruzo, voy hasta abajo con mis manos en la cadera, vuelvo a cruzar y voy detrás. Espalda baja, un pequeño masajito. Recuerden que si no llega con rodilla estirada, puedo flexionar un poco. Y voy por detrás de mi pierna, aductores, gemelos. Llego a esta, el cartílago de mi talón, lo tomo. Voy por el contorno de mi pie, toco la punta de mi dedo gordo y subo otra vez por dentro. Svadhisthana. Hasta la parte superior de mis costillas. Que se sienta el golpe, el repiqueteo. Estamos estimulando chakra del corazón, chakra del plexo solar. Anahata Manipura. Y ahora lo vamos a hacer de nuevo como si fuera una danza sutil, suave. Comenzamos aquí en Tadasana. Yin, recuerden que es todo por dentro.
pecho. Yang. Gasho, como le dicen en Reiki, o Anjali Mudra. Vamos a hacer un caldeamiento con Surya Namaskar. Esta rutina, este ejercicio es muy importante porque activamos todas las zonas de nuestro cuerpo y sirve para alinear también y preparar el cuerpo para los ejercicios que hoy vamos a hacer de equilibrio. Así que nos vamos a poner en la punta de nuestro tapete. Les voy a enseñar luego con esta silla que tengo aquí cómo sería un ejercicio con asistencia de silla en el caso de que no puedan llegar hasta abajo, ¿sí? Comenzamos en Tadasana, la postura de la montaña, ¿sí? Piecitos juntos, abro bien los dedos de mi pie y aquí es un momento importante para poder checar mi postura, poder registrar mi postura. El ombligo trata de tocar la columna vertebral. Mis glúteos están ligeramente tensos, la tensión necesaria para poder mantenerme en pie y para que no saque mis glúteos, sino que los pueda meter hacia adentro y el ombligo también hacia adentro. Hombros relajados hacia atrás y abajo. De aquí respiramos Urvastasana. Brazos hacia arriba. Vamos a sostener unos segundos cada postura. Recuerden que esto va a ayudarnos muchísimo en el equilibrio de nuestra mente y en la relajación. Exhalamos y bajamos como si nos tiraran de la puntita de los dedos hacia abajo. Dejamos caer la cabeza. Si no puedes llegar a esta postura, a esta asana con rodillas hacia atrás, puedes flexionar un poquito o puedes hacerlo y practicarlo contra la pared con una silla. Entonces haces aquí lo mismo y bajas y te ayudas con la pared y bajas manos en la silla. Y si quieres profundizar, vas acercando un poquito más la silla hasta que ya no la necesitas. Continuamos entonces en Uttanasana. Desde aquí vamos a ir a Ardha Uttanasana. Simplemente hago dos pasitos con mis manos hacia adelante, miro hacia adelante, alineo mi columna. Exhalo y bajo otra vez, Uttanasana. Y de aquí vamos a llevar un paso largo de mi pierna derecha hacia atrás. Manos con dedos completamente abiertos, codos hacia adentro para poder lograr una línea de poder y poder sostenerme con mi estructura ósea y dejar relajar un poco a todo lo que es la estructura muscular.
que no se baje aquí la rodilla, sino que la estiro, abro mi pecho para alinear bien mi columna. Vamos a ir un poquito adelante y atrás. Nuevamente, si esta postura se te hace complicada y te cansas demasiado, puedes bajar tu rodilla y hacer lo mismo. Y cuando sientas que estás listo, puedes volver a subirla. Rebotamos ahí un poquito, estamos relajando y estimulando nuestros psoas. Una respiración más. Exhalo y voy a llevar la pierna izquierda, voy a acompañarla la derecha. Mis manos están justo abajo de mi hombro, codos hacia adentro. Ombligo trata de tocar columna para que no se me baje la pelvis ni la espalda baja. Si no puedo sostener esta postura por tantas respiraciones, bajo las rodillas y lo voy a sostener ahí. Recuerden siempre, si quieren descansar, pueden descansar apoyando metatarso y llevando frente al piso en balasana. Los que no, continuamos aquí, exhalamos y ahora sí todos apoyamos rodillas, metatarso y descansamos. Vamos a hacer 3 respiraciones aquí. Activas, antebrazo y codo activo, y voy a hacer 8 puntos. No voy a ir hacia arriba, sino que voy a ir ahí hacia adelante. ¿Para qué? Para apoyar pecho y mentón entre las manos. Siguiente respiración, Bhujangasana, apoyo todo el cuerpo. No voy a estirar los brazos, sino que los voy a mantener con el codo cerradito. Voy a abrir bien el pecho, voy a llevar mi cabeza hacia atrás. Postura de la cobra. Respiración, apoyo metatarso y empujo con manos hacia atrás y arriba para llegar a Adho Mukha Svanasana, perro que mira hacia abajo. Empujo con mis manos el piso, codos hacia adentro, me miro el ombligo. Si no llego con mis pies y me queda el talón levantado, voy a hacer un pequeño pasito hacia adelante hasta poder apoyar completamente la planta de mis pies en el piso. Rodillas hacia atrás. Si no puedo sostener esta postura durante mucho tiempo, voy a bajar rodillas. Balasana o medio balasana. Y de aquí, cuando me siento descansado, vuelvo a subir. 3 respiraciones. Busco la relajación, el equilibrio. Todas las posturas y todas las asanas de yoga son
de descanso, de relajación. Tenemos que encontrar ese punto. Siguiente respiración. Miro hacia adelante, llevo en punta esa pierna derecha hacia atrás y con ese envión la llevo entre medio de mis manos. En corredor, como estábamos al principio, pero al revés, porque en este caso es mi pierna izquierda la que está atrás. Vamos a hacer un pequeño masajito yendo de adelante y hacia atrás. Recuerden que también pueden bajar su rodilla y hacer el mismo ejercicio si no pueden sostenerlo. Reboto. Una respiración más. Respiro y acompaño a mi piecito derecho. Voy a dejar caer la cabeza otra vez aquí en Uttanasana. Recuerden, pueden flexionar sus rodillas y volver a estirarlas tantas veces que sea necesario para poder quitar esa tensión molesta en la parte trasera de mis piernas. Pueden tomarse de sus codos y ayudarse con el peso de su cabeza. Dejen caer la cabeza. Esto ayuda a que se oxigene otra vez toda la parte superior de mi cuerpo, mi cerebro. El peso lo traslado a la punta de los dedos de mi pie, no en mi talón, sino que en la punta de los dedos de mi pie. Sutil. Ardha Uttanasana. Recuerden, son dos pasitos hacia adelante con mis manos. Miro hacia adelante. Alineo la columna. Exhalo y dejo caer otra vez en Uttanasana. Y de aquí, manos paralelas a mi cabeza. Respiro profundamente con conciencia y vamos a subir y crecer como un árbol enraizado, abundante y fructífero. Llevo mi cadera ligeramente hacia adelante para poder llevar brazos hacia atrás. Y de aquí vuelvo a caer en una exhalación profunda. Vamos a buscar que cada postura y contrapostura sea una respiración y una exhalación. Dejo caer la cabeza. Ardha Uttanasana. Exhalo y bajo otra vez. Ahora vamos a empezar, pero con pierna izquierda. Respiro profundo, un paso largo hacia atrás, codos hacia adentro. Solo voy a mover mi piecito adelante y atrás. Abro pecho adelante para alinear bien mi espalda. Reboto un poquito. Siguiente respiración, acompaño a mi pierna izquierda. Tres respiraciones aquí. Recuerden, codos hacia adentro. No hagan esto porque los va a cansar mucho más. Codos hacia adentro, dedos bien abiertos. La mano está abajo de mi hombro. Ombligo trata de tocar la columna vertebral. Y toda mi, el sistema de mi pierna, el sistema muscular de mis piernas están activos. Uttita Dandasana.
Utita Chaturanga Dandasana o plancha. Exhalo. Apoyo rodillas, metatarso. Dejo caer mi frente al piso. Respiro, miro hacia adelante, activo manos, antebrazo y codo, y de aquí, en vez de ir hacia arriba, voy hacia adelante, con el objetivo de dejar mi mentón entre medio de mis manos. Apoyo primero pecho y luego el mentón. Respiro, Bhujangasana o la postura de la cobra. Recuerden, manos activas, dedos bien abiertos, los codos hacia adentro, no hacia afuera. Y solamente voy a abrir pecho y llevar mi cabeza hacia atrás. No voy a estirar en esta ocasión los brazos. Esto es otra asana, Urvakasvanasana, perro que mira hacia arriba. Pero ahora vamos a hacer Bhujangasana. Apoyo metatarso, nos vamos a Adho Mukha Svanasana. Empujo con manos hacia atrás y arriba. Si no llego con mis talones, puedo avanzar un poquito hacia mis manos hasta poder apoyar completamente la planta de mis pies. Empujo el piso con mis manos, codos hacia adentro. Me miro el ombligo para alinear esta postura cada vez más. Siguiente respiración, miro hacia adelante, llevo la pierna izquierda hacia arriba en punta, abro pecho y coloco ese piecito izquierdo adelante. Repetimos ese estiramiento en corredor, abro pecho, reboto. Siguiente respiración, acompaño. Dejo caer mi cabecita. Aquí les voy a mostrar, ustedes sigan ahí, cómo podrían hacerlo con una silla. Pueden flexionar también un poquito sus rodillas. Aquí lo importante es tratar de que sus glúteos se alineen con sus piernas, llevarlo lo más arriba posible. Pero vamos a ir despacito. Una respiración poderosa, vamos a ir con manos como si me estuvieran tirando de los deditos hasta arriba. Caderas hacia adelante para poder llevar brazos hacia atrás, Anjali Mudra al centro del pecho. Vamos a continuar ahora lo que acabamos de hacer. Vamos a poner nuestro foco, nuestra conciencia, nuestra atención en la respiración. Vamos
vamos a respirar y exhalar, respirar y exhalar. Cada una y cada uno ya pudo ver en esta primera serie, en esta primera fase de la rutina, cuáles son, hasta dónde pueden llegar hoy, hasta dónde pueden profundizar. Entonces, tomen en cuenta todo eso para poder fluir un poquito más en esta pasada. Ya hicimos una de pierna derecha, una de pierna izquierda, eso ya está equilibrado. Vamos a hacer dos más de pierna derecha, dos más de pierna izquierda para completar tres veces de cada lado, seis ciclos completos en total. Respiramos. Exhalamos. Uttanasana, dejamos caer la cabeza. Dos pasitos hacia adelante. Miro hacia adelante, alineo mi espalda, dejo caer otra vez. Paso de pierna derecha hacia atrás. Ya no vamos a hacer más. Esto era solamente en la primera vuelta. Vamos a ir directamente a Utthita. Tres respiraciones aquí. Recuerden que pueden apoyar, si no pueden sostener las tres respiraciones. Codos hacia adentro. Ombligo trata de tocar columna. Exhalo. Apoyo rodillas. Metatarso. Balasana. Tres respiraciones. Respiro, miro hacia adelante, 8 puntos, Bhujangasana, apoyo metatarso, hago Mukha Svanasana, me miro el ombligo, llevo en punta, pierna derecha que fue la que llevé hacia atrás, hacia adelante. Miro hacia adelante, abro el pecho y ahí acompaño. Dejo caer mi cabecita otra vez. Recuerden, pueden usar su silla aquí para apoyarse. O si no, pueden simplemente flexionar un poquito sus rodillas. El peso está en la punta de los dedos de mi pie. Camino dos pasitos hacia adelante. Miro hacia adelante, una respiración. Exhalo y caigo otra vez. Brazos al costado. Respiro. Exhalo y caigo otra vez. Si quieren, pueden flexionar aquí las rodillas. Hago dos pasitos hacia adelante. Ardha Uttanasana. Caigo. Llevo pierna izquierda ahora hacia atrás. Uttita. Apoyo rodillas. Metatarso. Balasana. 8 puntos. Bhujangasana. Adho Mukha Svanasana. Llevo en punta el pie izquierdo porque fue el que llevé hacia atrás. Abro pecho. Si no abro pecho, no va a entrar la pierna. Si estoy aquí, me puedo llegar a golpear y no va a pasar la pierna. Abro pecho antes de hacer el siguiente movimiento. Acompaño. Dejo caer mi cabeza. Dejo caer los brazos. Busco llevar rodillas hacia atrás. Peso en la punta de los dedos de mi pie. Dos pasitos hacia adelante. Y
inhalo hacia adelante y bajo otra vez. Exhalo, respiro poderosa, poderoso hacia arriba. Exhalo otra vez. Este es la última vuelta de cada pierna. Voy a llevar primero la pierna derecha, pero primero recuerden, dos pasitos adelante. Miro hacia adelante, una respiración, exhalo y caigo. Respiro ahora sí, pierna derecha hacia atrás. Exhalo, Utthita Chaturanga Dandasana o plancha. Exhalo, llevo rodillas, metatarso al piso, balasana o niño. Respiro, miro hacia adelante, voy a 8 puntos. Exhalo, bhujangasana. Apoyo, respiro, perro, hago mukha svanasana. Miro hacia adelante, en punta pierna derecha. Miro hacia adelante, abro pecho, que no se baje esta rodilla. Acompaño. Dejo caer mi cabeza. Dos pasitos hacia adelante. Miro hacia adelante, alineo mi columna. Exhalo y caigo. Respiro hacia arriba. Brazos al costado, cadera hacia adelante. Exhalo, vamos con la última. Dos pasitos hacia adelante con mis manos. Exhalo y bajo. Respiro profundo. Paso pierna izquierda hacia atrás. Miro hacia adelante, abro pecho. Acompaño. Utthita Chaturanga Dandasana. Como es la última, vamos a hacer tres respiraciones aquí. Codos hacia adentro, manos bien abiertas. Exhalo, rodillas al piso. Metatarso. Balasana. Siguiente respiración. Miro hacia adelante, manos activas, 8 puntos. Bhujangasana. Apoyo metatarso. Fuerza en manos. Hago mukha svanasana, perro que mira hacia abajo. Sostengo tres respiraciones aquí. Codos hacia adentro. Trato de juntar escápulas, omóplatos atrás. Me miro el ombligo. Siguiente respiración. Miro hacia adelante. Llevo la pierna izquierda hacia arriba. Abro pecho, lo mantengo abierto, acompaño mi piecito izquierdo con el derecho, dejo caer la cabeza, los brazos. Dos pasitos con mis manos hacia adelante, miro hacia adelante, exhalo. Respiro, poderoso hacia arriba, exhalo, Anjali Mudra, gallo. Voy a notar cómo, teniendo mis pulgares
en el centro de mi pecho. Puedo escuchar el latido de mi corazón. Vamos a mandar primero saludos a Ana Marbella, a Ulises Fuentes, a Dorita Cornejo, a Sara Carmona, a Ivonne Runchi. Muchísimas gracias por su presencia, por estar compartiendo este espacio de yoga con nosotros. Yoga es unión y la unión es expansiva, no solamente en este espacio, sino que todos los días, en tu día a día, con tu familia, con tu vecino, con esa persona que tal vez te exaspera o te hace entrar en un estado de no equilibrio, vamos a trabajar, vamos a llevar esto y sostener esta actitud en nuestro día a día, en cada minuto de nuestra vida. Así que muchas gracias. Vamos a hacer ejercicios justamente de equilibrio. Voy a mostrarle unos asanas para que los practiquen. Y tengo aquí a mi partener, que es esta silla, para que ustedes con su silla en su casa lo puedan hacer y puedan probarlo sin ningún riesgo, ninguna lesión ni nada por el estilo. Vamos a trabajar hoy con Vrksasana, que es la postura del árbol. Para llegar ahí, primero vamos a entender un poco de qué se trata esto de el balance, del equilibrio. Entonces vamos a llevar primero nuestro peso a un lado, al otro, un piecito, luego al otro, sin levantar todavía la pierna completa. Simplemente voy a llevar, a sentir eso, ¿no? Que llevo el peso a mi pierna izquierda, lo sostengo ahí, lo siento y siento que estoy parado sobre esa pierna. Vamos del otro lado. En la siguiente voy a trasladar todo mi peso a la pierna izquierda con ayuda de mi silla. Si todavía no estoy confiado, voy a levantar la pierna derecha, voy a hacer un puntito al frente, tocar un puntito al costado, un puntito atrás y vuelvo. Lo mismo. Voy a trasladar mi peso ahora a mi pierna derecha. Y si me siento confiado, lo hago sin ayuda de la silla. Un puntito al frente, al costado y atrás. Y regreso. Vamos a hacerlo una vez más. Si están con la silla, si están apoyándose con la silla, busquen si estaban aquí aferrándose, empezar a liberarse de a poquito, solo tenerlo como guía, ¿sí? Para luego ya poder soltarlo y ayudarse también con sus brazos en ese balance. Vamos del otro lado. Eso, perfecto, muy bien. Ahora vamos a hacer también esta primera noción que tenemos de trasladar nuestro peso a un lado y luego al otro para poder elevar rodilla y poder presionarla contra nuestro pecho. Lo mismo, tenemos nuestra silla. Si voy a levantar mi pierna derecha, voy a necesitar una silla de mi lado izquierdo y viceversa. Entonces, voy a trasladar ahora el peso a mi pierna derecha. Como hicimos recién de levantar la pierna del piso, la pierna izquierda en este caso, voy a llevar mirando un punto fijo justo al frente de mi espectro visual. Y no voy a quitar mi mirada de ese punto fijo. Voy a conectarme con la respiración y llevo esa rodilla
la presiono contra el pecho y abro mi pecho. Esto me va a ayudar muchísimo a alinear y a sostener esta postura. Si no puedo hacerlo sin la silla, simplemente tomo con una mano y me ayudo con mi silla hasta que pueda liberarme. Tengan paciencia, yoga es un trabajo de mucha paciencia con ustedes, mucho respeto. Así que no se apuren, si todavía no pueden hacerlo sin la silla, háganlo con la silla. Bajo. Vamos a hacerlo del otro lado. Recuerden, si van a hacerlo del otro lado, simplemente cambian de lugar su silla. Trasladamos el peso a la pierna izquierda y elevamos rodilla derecha. Abro pecho. Si necesito de mi silla, puedo sostenerme y voy liberándome de a poco, con un dedo, con dos, hasta sostenerlo sin necesidad de la silla. Perfecto. ¿Cómo les fue? Espero que muy bien. Por último, vamos a hacer una variación de Vrksasana, la postura del árbol, que es tal vez la más conocida, la que ya han visto, que es llevando la planta de mi pie en la parte de adentro de mi pierna. Entonces, lo mismo, traslado el peso a la pierna izquierda, llevo la rodilla al pecho y de aquí, con ambas manos, voy a acomodar esta pierna, este piecito, adentro, en la zona de los aductores. Si no puedo, por ejemplo, en este caso, a mí me resbala con esta licra, entonces lo voy a poner arribita. Abro pecho, punto fijo al centro. Exhalo y desarmo de la misma forma que lo armé. Recuerden, si no pueden hacerlo sin un apoyo, es aquí, en vez de llevar manos al centro del pecho, solamente una con este mudra y lo bajo. Vamos para el otro lado. Traslado el peso a la pierna derecha. Levanto rodilla al pecho. Acomodo mi piernita arriba de la pierna de apoyo. Miro un punto fijo frente de mí. Si no puedo hacerlo sin apoyo, recuerden tener su silla cerca y pueden hacer este mudra de humildad en el centro de su pecho o medio Anjali mudra. Exhalamos y volvemos al piso. Excelente. Hacemos una respiración profunda hacia arriba. Bajamos en Anjali Mudra, centro del pecho. Nos agradecemos a nosotros por regalarnos este espacio que es para cada uno de ustedes, para volver al balance, para volver al equilibrio. Vamos a ir al piso. Para ir al piso también se pueden ayudar con la silla o pueden usar su piecito o sentarse en un banquito muy pequeñito. Para llegar al piso vamos a hacer una pequeña meditación. Brazos hacia adelante, mentón al pecho para llegar al piso. Abro piernas, ancho de caderas. Cierro mis ojos, Shavasana, postura del muerto. Voy a respirar profundamente. Cuando exhale, voy a vaciarme de tensiones, de problemas, de estrés, de pendientes.
Solo por hoy vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Agradezco que tengo vida. Convivo en armonía con todos los seres que me rodean. Solo por hoy. Voy a poner una imagen en mi mente de una playa. Estoy acostado en la arena, siento la arena en la espalda, en mi cabeza, en mis brazos. Siento cómo se eleva la temperatura. Es una temperatura templada, amable. Siento la frescura del mar, huelo el mar. Dejo que lleguen todas las sensaciones que me genera estar en ese lugar. Respiro profundo, exhalo y me sigo liberando de tensiones, de estrés, de preocupaciones. Siento cómo empiezan a tocar las olas que llegan hasta mis pies. Cómo se mojan mis pies, una ola tras otra. Cada una a su tiempo. Con ese mar, puedo sentir esa inmensidad y lo pequeñito que soy frente a esa inmensidad. Me suelto, me entrego. Siguiente respiración, manteniendo esa imagen en mi cabeza, voy a llevar pies al piso y me voy a ubicar de mi costado derecho. Voy a usar mis manos como almohada en posición fetal. Respiro. Siguiente respiración. Si puedo, manteniendo mis ojos cerrados, voy a caminar por mi costado derecho con mis manos hasta llegar a sentarme en posición cómoda sobre mi tapete, sobre el piso, sobre mi cobertor. Llevo las manos con palmas hacia arriba sobre mis rodillas. Voy a continuar con mi foco en mi respiración. Unos minutos más. No necesito salir corriendo de aquí hacia mis pendientes. Voy a conservar este estado durante todo el día, solo por hoy. Yo soy Rodrigo Jiménez, este es tu espacio de yoga, este es tu espacio de unión. Conserva este estado y vive el equilibrio y el balance en tu vida.
Shanti. Shanti. Shanti.